Bueno, nos vamos con una muy buena noticia. Está en exposición al lado del Palacio Municipal de la Ciudad de Las Varillas una máquina totalmente nueva, una pala excavadora, bueno, con unos detalles de técnicos que lo va a dar el mismo intendente Mauro Daniele, que lo tengo en línea telefónica. Mauro, muy buenos días. Hola, Andrea, buen día a vos y a toda tu audiencia. Si te escuchaba lo que decía, sí, es una retropala marca Case que hemos adquirido en un convenio que hicimos con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y en conjunto también con el Consorcio Caminero, que uno de los motivos es el mantenimiento de canales rurales que tenemos que hacer, y bueno, y también va a ser utilizada nuestra maquinaria para el uso del EMAV, de la Empresa Municipal de Aguas Varillense, para el mantenimiento de rotura y todo, cada una de las cosas que se necesiten dentro del municipio. Sí, veía en el informe que ustedes mandaron, son 33 kilómetros de canales rurales que se hacen cargo. De canales rurales, sí. Es un convenio que sí. Firmamos y, está bueno, y ahí eso. Vino la adquisición de la máquina. Es algo una muy... máquina que después queda sí. Para toda la vida en el municipio. Qué bueno, y está muy bueno porque ahora, bueno, viste que no llueve. Llueve poco, acá nos tiene esperando la lluvia, pero viste que estuvimos pasando momentos de mucha lluvia, el agua en los cultivos, bueno, eso que no pase nunca más. Es cíclico, esto, no soy meteorólogo, pero bueno, los fenómenos del niño y la niña nos van alterando de acuerdo a los años, si es llovedor o si es escasez de lluvia, pero bueno, es importante que es una máquina apta para trabajar en muchos ámbitos de la ciudad, ¿no es cierto? Puede adaptarse y nos viene bien, como lo venimos haciendo con la adquisición de distintas maquinarias que hemos hecho en la ciudad, como los camiones para riego, un compactador, tractores, distintas maquinarias que hemos una camioneta con una grúa para el mantenimiento del alumbrado público. Entonces, bueno, se van sumando, era lo que nos habíamos propuesto por el año 2021 de lograr tener, renovar el parque automotor que tenemos en el Corralón y seguir agregando para llegar cada vez más a las necesidades básicas que tiene el municipio. No, está muy bueno, una cosa muy, muy buena esto de ir comprando, aparte, esta tecnología en maquinaria. No te pregunto, Mauro, decías para el EMAT, para la obra de agua, ¿y sirve para la obra de cloacas? Sí, por eso yo todo lo que sé es retroexcavador, justamente la palabra lo dice, para hacer todo lo que sea cloaca, para seguir invirtiendo. Tenemos planificado, bueno, salió el viernes pasado, se abrió el sobre de la licitación, si bien es una empresa tercerizada que va a venir a hacer la obra de cloaca en la zona central, en la zona céntrica de la ciudad, también vamos a seguir avanzando en otros barrios con por la administración pública, es decir, vamos a seguir llegando a esos barrios que no están comprendidos, acá de que no están comprendidas en esta obra que se va a hacer, más de 4.500 metros lineales de cloacas, vamos a avanzar también en forma particular nosotros para seguir avanzando, pero lo que queremos lograr es tener la mayor cantidad de barrios y de vecinos que se puedan conectar a la obra de cloacas, porque esto mejora sustancialmente en la calidad de vida, en que no tengamos ir eliminando de a poco. Esto es una tarea que no lo vamos a hacer ni en un año, ni en dos, ni en cinco. O sea, esto es una política de Estado que quien siga en las gestiones va a tener que avanzar con esto también, porque vamos a una mejora constante en el tema sanitario. Totalmente de acuerdo. Mauro, te pregunto, esta máquina es una máquina que es con este convenio firmado con el Ministerio de Agricultura de la Nación. ¿El monto de la máquina lo paga la Nación? Exactamente. Nosotros, bueno, cuando presentamos el proyecto, hicimos todo, el convenio era así, que a contraprestación del valor de la máquina, que ronda los 110 mil dólares aproximadamente, la contraprestación era el mantenimiento de estos canales rurales. Ese es el acuerdo. Y viste que hubo un poco de polémica, tenías que comprar esa máquina, digamos, tenías que comprar ese modelo. Compré esa máquina por las calidades técnicas y porque fueron una de las tres máquinas que se había planteado en aquel entonces y el ministerio
eligió la maquinaria correspondiente, que lo consideraron que era la mejor para nuestra ciudad. Está bien, aparte, bueno, son máquinas que las vemos en distintos lugares trabajando, es decir, ¿no es cierto? Sí. Sin lugar a dudas. Bueno, muy bueno, muy bueno. Esto la vi ayer, bueno, justamente fui al banco, ¿viste? Y hermosa la máquina. Sí, a partir del día, tenemos, todavía no está en Lema, particularmente por una cuestión de que, bueno, tenemos personal de vacaciones, más otros casos COVID, entonces no es necesario, pero a partir de la semana que viene va a estar operando para cuando sea necesario en la empresa municipal de Aguas Arriñas. Muy difícil de usar, ¿qué te dijeron los operarios? No, están acostumbrados a esta maquinaria, a usarla, ya la conocen, y la semana que viene van a tener un curso de capacitación, que sí, lo hace la fábrica, así que van a estar instruyéndose en el tema. Pero muy bien. Bueno, veía ahí, porque nos mandaron inclusive una comunicación desde la vicegobernación, y vi la apertura de sobres, tipo abril se vendría ya un avance importante en materia de cloacas. Sí, el convenio está para firmar en una fecha tentativa para mediados de marzo, y inmediatamente comenzaría a trabajar la empresa que ha sido la adjudicataria de la obra. Bien, ¿cuál es la empresa? ¿Vos ya tenés el nombre? Tenemos dos empresas que ahora están justo en el proceso, ¿no es cierto? Sí. De aquí a marzo, que cumplimenten todos los requerimientos que tienen, ¿no es cierto? Se hace un análisis de las empresas, eso se encarga el Ministerio de Obras, pues, de Servicios Públicos, uh-huh, de la provincia, y son ellos quienes designan las empresas. Son dos empresas que licitaron por la obra, ahora están en ese proceso de adjudicación. Ni bien lo tengan, no van a estar compartiendo nosotros las empresas, pero no es ninguna empresa local. No, son empresas, de una magnitud bastante grande, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es, sí, pues tienen que tener la maquinaria adecuada para poderlo realizar. ¿Vos estuviste en la apertura de los sobres? Estuvimos en la apertura de los sobres vía Zoom, lo hicieron, donde estuvieron, justo hubo otras licitaciones, otras... Sí, de agua de Alicia, otro, me parece que tuviste. Sí, eran de seis localidades, sí, seis obras distintas, en diferentes localidades. Y bueno, estuvimos en la presencia de la apertura de sobre, como te dije, vía Zoom, y ahí estuvimos viendo a ver cómo se desarrollaba todo. Es decir, que ahora estamos esperando saber quién ha sido la empresa, a quién le van a dar, de estas dos, a quién le van a dar la obra. ¿Eso se sabe esta semana o hay que esperar más? No, en el transcurso creo, no, capaz que lleve un poquito más de tiempo. Bien, sí. Bueno, la última que tengo, Martín Gil, sí, por, bueno, las presiones que ha recibido en la misma Villa María, tuvo que volver a ser el intendente municipal y dejó su cargo de secretario o de viceministro de Obras Públicas de la Nación, y era una persona cercana a los intendentes de acá, entre ellos vos también. Ahora, ¿cómo anda la comunicación con las nuevas autoridades? Bien, de hecho que la semana que viene tengo programado un viaje a Buenos Aires, y uno de los ministerios que voy a estar recorriendo va a ser el Ministerio de Obras Públicas, viendo cómo sigue el avance de las obras que teníamos previstas para nuestra ciudad. Pero de acuerdo en comunicaciones que hemos tenido con Martín, todo sigue por los carriles normales, más allá de que él esté o no esté en el ministerio. Bien, sí, porque sabía que estaban en negociaciones muy cercanas. Bueno, todo lo que se quiere renovar aquí de la el primer edificio municipal, entre otras cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, todo lo que está previsto, las distintas obras que estaban previstas, que él mismo las había anunciado, en comunicación con él, seguirían por los carriles normales de presentación. O sea, no es que vienen de un día para el otro, sino que hay que presentar todos los proyectos, después hay que hacer subsanaciones, que se le llaman, que cuando hay algún error o algún inconsistencia en algo, tenemos que ir modificándolo, y bueno, estamos avanzando en eso, hasta que en algún momento, cuando esté todo listo, vendrá la adjudicación de la obra, o el desembolso de dinero para poderlo ejecutar. Muy bien, bueno, mejor así, ¿no? Por un beneficio para la comunidad. Mauro, gracias por el tiempo. Muy amable. Que anden muy bien. Igualmente. Que tengan muy buenos días. Chau. El intendente municipal Mauro Daniele con esta noticia tan importante para los varillenses, la adquisición de esta maquinaria, una pala retroexcavadora, para ser utilizada por LEMAP, para ser utilizada en agua, en obra de cloacas, para ser utilizada para la limpieza de canales rurales,
acuerdo entre la Municipalidad de Las Varillas y el Ministerio de Agricultura de la Nación. Está en exhibición la pala al lado de la Municipalidad, entre la Municipalidad y el Banco Provincia, y es una maquinaria de realmente muy, muy útil, que ya forma parte de las maquinarias cero kilómetros que está comprando, adquiriendo Mauro Daniele en su gestión aquí en la ciudad de Las Varillas. Una linda noticia también para compartirla con todos ustedes.